Gente que iba detrás de Jesús.
estará estar ciego para que Jesús te ayude. Una actitud que también de repente nosotros vamos a tener. Hay que colocarnos en el texto en la posición del ciego, en la posición de la gente, en la posición de Jesús. Mucha gente puede gritarnos de alguna manera o de otra, pidiéndonos ayuda, diciendo que tiene necesidades, que en ese momento su corazón está terriblemente mal y podemos llegar a ser indiferentes a esas situaciones. No obstante que decimos que somos discípulos del Señor, así fue la gente de su tiempo, que ni siquiera los discípulos actuaron así. Oye, él te puede ayudar, te llevaremos hacia él. Simple y sencillamente pasa de lado ante una persona que está padeciendo una necesidad y viene el encuentro maravilloso de Jesús. Jesús le va a decir a la gente: llamen, les toca a ustedes, llamen. Y lo que sigue es bastante lógico. El ciego saldrá de repente de estar sentado con el pie. Yo no sé cómo le haría, a ver, pongas ellas ustedes, a ver si lo usan, pueden ponerse de pie, solamente que tengan un grupo muy ejercitado, lo podrían hacer. Arroja el manto y se acerca a Jesús. Una persona que en ese momento y en ese actitud nos está diciendo que estaba desesperada, pero que al mismo tiempo ahora está alegre porque hay alguien que me está llamando y ese alguien aparte lo puede ayudar. Ese ciego se acerca a Jesús y viene la pregunta de Jesús: ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti? Imagínense esa pregunta, reflexionen a lo largo de estos días. Si hoy mismo el Señor les dijera a ustedes: ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti?, ¿tendrías una respuesta para darle al Señor? En el caso de este ciego, la respuesta es aceptar. Su mayor problema no es su diligencia, su mayor problema no es estar cansado. ¿Cuál es su mayor problema? Es que no puede ver físicamente, no puede ver la realidad. Espiritualmente es una persona que no tiene ahorita una visión de la realidad que lo haga feliz, que lo esté motivando. Es una persona que tiene una gran imposibilidad que no le permite disfrutar la vida. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús te lo pregunta, no porque Jesús lo ignorara. Sabía Jesús que iba a hacer, porque lo voy a hacer todo, pero está pidiéndole a esta persona que él mismo identifique bien cuál es su más profunda necesidad. Y en el caso del ciego, él lo acierta. Mi necesidad es que vea. Lo que yo te pido es que vea. Vamos a reflexionar también en estos días cuáles son las peticiones que nosotros le hacemos a Dios. Son peticiones que nos ayudan a ser más santos. Son peticiones que nos ayudan a tener una vida más plena según el Evangelio. Cuando esas peticiones son bastante superficiales, sino que aquello que le pedimos a Dios no tiene todo el sentido que debería de tener para mantenernos en ese camino de la santificación. Tiene esta hora. El texto dice: al momento el ciego comienza a ver. Este al momento significa que lo que Jesús hace es inmediato, basta solamente que tú tengas fe. ¿Cuántas expectativas de ser ayudado? ¿Cuántas expectativas de ser curado? Pudo haber tenido esta persona cuánto tiempo perdido, pero cuando se acercó a Jesús no hubo un tiempo perdido, sino que fue al instante. En ese mismo momento, ese ciego recobra la vista y comienza a ver. Y dice el texto del Evangelio, concluyendo de manera maravillosa, que se levanta y se pone a seguir a Jesús por el camino. Esta expresión, a la orilla del camino, y el camino es interesante. La gente que en el inicio de la iglesia leía el Evangelio de San Marcos sabía bien a qué se refería a esta expresión. Antes de que los cristianos recibieran el nombre de cristianos, antes de que la comunidad de los creyentes recibiera este calificativo, se decía de ellos que eran los seguidores del camino. ¿Quién es el camino? Es Jesús, una persona que ya no tiene una desidia, que ya no tiene una negligencia, sino que se compromete decididamente a seguir al Señor en todo lo que el Señor le esté pidiendo. Pues bien, ahora este que antes era una persona imposibilitada, triste, una vez que ha hecho este salto de fe, comienza a seguir a Jesús por el camino. En el sentido literal, ¿quién podemos decir que esto significa el texto? Pero vamos reflexionándolo todavía más a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cristiana. ¿Qué representa este ciego? ¿A qué tipo de personas podría representar este ciego? Cada uno de nosotros nos podemos imaginar varias situaciones de nuestra vida donde a lo mejor en su momento no hemos visto la realidad como Dios la estaba viendo, y en algún momento nos sentimos también tan cansados, tan agobiados, que nos sentamos y nos conformamos en la vida. Ya no intentábamos otra cosa, sino que estábamos mendigando lo que el mundo no nos
nos da, pueden ser las personas que a lo mejor tienen esa diligencia o esa desidia para ser mejores. Son personas que saben lo que están fallando, son personas que saben qué es lo que están haciendo mal y sin embargo ya dejaron de hacer aquello que tenían que hacer para que su vida estuviera mucho mejor. Hombres, Dios te prometía tanto que decía que caminando junto a él tu vida iba a estar mejor de lo que la tienes ahorita. De repente caes en esa desidia, de repente caes en esa diligencia, ya no quiero para mí aquello que Dios me está ofreciendo, me he conformado con mi vida tal y como está y olvidé todo lo que todavía podía hacer para darle gloria a Dios. Son personas también que a lo mejor en esta vida se encuentran completamente tristes, desesperadas, porque han dejado que las lentes o lo que tienen la realidad son los lentes de la preocupación, son los lentes de la ansiedad y no los lentes de un proyecto de Dios que espera madurarnos, espera hacernos crecer, que a lo mejor por lo mismo que se está viviendo nos impide ponernos en los pies del Señor. Son las personas que dicen creer en Dios también, pero eso solamente es una profesión de labios para afuera, porque realmente la vida no habla de esa fe que tú estás profesando. En fin, muchas situaciones pueden verse reflejadas en esta persona que está ciega, que está sentada al borde del camino y que también está mendigando. Que es muy interesante que una vez que esta persona se despoja del manto, es decir, se despoja de todo aquello que había alcanzado sus seguridades, de todo aquello que había considerado a Dios, que da el Señor y se define y comienza a seguirlo, pues es una persona que ve completamente transformada su realidad. Pudiera ser una interpretación medio romántica, pero es una interpretación que nos va a ayudar mucho otra vez a identificar qué tipo de discípulos somos y cuál es la confianza que nosotros tenemos puesta en nuestro Señor Jesucristo. Al final de todo este itinerario comienzan ahora los exámenes. Ya hemos conocido quién es Jesús, ya los examinamos. Ahora ubícate, ¿dónde te encuentras? ¿Eres una persona que está siguiendo al Señor en el camino? ¿O eres una persona que, como es ciego, está sentada al borde del camino? ¿Ves cómo Jesús pasa acompañado de los verdaderos discípulos que están transformando su vida gracias a la acción de la gracia que obra en ellos? ¿O eres una persona que, en plano, no estás en el camino, no estás en el borde del camino, sino que estás enfocado completamente en tu vida, en la deriva completamente, y no sabes ni siquiera a dónde estás dirigiéndote en este momento concreto? Creo que de esto nos ayuda mucho a reflexionar esa cualidad de discipulado que nosotros tenemos, quién es Jesús para nosotros, por qué se nos presenta como el modelo de discípulo, porque visto nuestra vida es así, está llena de situaciones que no nos impiden disfrutar la vida, llega un momento como que la indiferencia de falta de fe que nos hace titubear. Si le decimos así al Señor completamente que sí, o todavía nos reservamos para nosotros algunas cosas, y después de la acción del Señor viene la alegría de ponerte en el camino para poder proseguir hacia Él. Pues bien, queridos hermanos, Dios nos quiere ayudar a que hagamos este salto de fe. Vamos a ayudar al ciego, no en la manera en la que como vivía antes, sino en aquella interior con el cual Él se dirige al Señor. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Nos va a decir el Señor, dile lo que Jesús tú sientes necesitar, no cosas superficiales, no cosas materiales, aquellas cosas que necesitas ahora para ser más santo, para ponerte en el camino de Dios, en el camino de la santificación. Y una vez que descubras de qué tamaño es tu amor y su omnipotencia, pedirle la gracia al Señor de que nos mantenga en ese camino, siendo fieles tras Él, para poder ayudar a otros también con la ayuda que Dios nos ha concedido antes a nosotros. Un texto muy bello, les voy a repetir, tiene mucho más símbolos que cada uno de nosotros debe de tratar de interpretar para ver la riqueza que es el texto. Estos dos parámetros de la Sagrada Escritura guardan para todos los que somos creyentes y escuchamos la palabra de Dios. Pues que el Señor nos ayude siempre a mejorar nuestra vida, que nos haga entender el inmenso amor que Él nos tiene y nos haga que también comprender que nuestra vida debe ser diferente, siempre y cuando queremos que así sea y le entregamos al Señor toda aquella debilidad que no nos ha dejado avanzar. Que el Señor escuche nuestra oración y que sepamos responder qué es lo que hoy necesitamos para estar más cerca.